dar a conocer las principales novedades en tecnología y lo que pueden hacer para mejorar la vida del paciente en su diagnóstico y en su tratamiento. Ese precisamente es uno de los objetivos del área eHealth. La idea era exponer novedades en tecnología, ¿no?, para apoyo al paciente y a los médicos, ¿no? Y una parte es aprovechar el track de ingeniería biomédica que hemos hecho este año, ¿no?, que es una cosa nueva para poner un poco en contacto cardiólogos e ingenieros, que muestra pues las novedades que hay en distintas áreas de la cardiología. Pues algunas presentaciones que nos parecen interesantes las hemos incluido en el programa para que se puedan ver sin necesidad de que esté el ponente, ahora que estamos acostumbrados al Zoom y a no ver a veces a los ponentes, pero bueno, que pueden dar contenidos interesantes. Y luego también hay gente que va a dar las charlas de forma presencial, ¿no?, que son gente que nos presenta sus proyectos de innovación, que son muy variados. Hay temas de rehabilitación cardíaca, también hay temas de interpretación del electro, uso de sistemas de electrocardiografía para el diagnóstico, y luego también pues temas de uso de la inteligencia artificial para sistemas de toma de decisiones, que nos apoyen al hacer una historia clínica electrónica y nos diga qué es lo más indicado para hacer en cada momento en función de las guías. Por ejemplo, los problemas de telerehabilitación, por ejemplo, es un claro exponente del valor de la tecnología apoyando al paciente. Yo creo que ahí es una de las cosas. Luego también pues temas de sistema de recordatorio de medicamentos, que es esencial para la adherencia. O sea, a veces cosas muy sencillas han demostrado que son muy útiles para los pacientes. Incluso mandar un simple SMS puede servir para que la gente se acuerde de seguir siendo adherente y seguir con el cuidado de los factores de riesgo. Con lo cual, bueno, yo creo que la tecnología está ahí para ayudarnos, no hay duda ninguna. El profesional médico tiene muchísima más información del paciente, porque a veces es una cosa interactiva. Al final, cosas que hace el paciente, el médico las recibe, y luego cuando hace pues actividades del diagnóstico, etcétera, pues bueno, el soporte de algunas tecnologías pues ayuda a hacer diagnósticos mucho más precisos. Y bueno, yo creo que eso es un elemento que ayuda al médico en la toma de decisiones y conocer mucho mejor pues las enfermedades. Yo creo que son estos avances que se ven en el área de eHealth, pues yo creo que es el futuro. Al final, estamos conociendo qué es lo que vamos a estar usando quizás en los próximos 5 años.